Así se ve un volteo automático en la hora específica. El manipular un microondas es bastante peligroso. Tengan cuidado si lo hacen, específicamente con este capacitor de alto voltaje. Aquí puede almacenar 17 veces la corriente de la casa. Podrías recibir una descarga eléctrica, así que mejor no hagas esto. Para descargarlo solo hay que unir sus puntas con alguna herramienta aislada. Verán que salta un pequeño chispazo y ya estarías descargado. Retiro todo este sistema porque no lo ocuparé. La exposición de los huevos a las microondas puede dañar los huevos y sería potencialmente peligroso. Es por eso que usaremos otro sistema. Comenzaré cortando la parte donde iba el magnetrón para poner el ventilador e introducir el aire hacia adentro. Ocuparé el mismo ventilador que trae el microondas, es suficientemente fuerte, y le agregué un tubo de PVC cuadrado soportado por tornillos para direccionar el aire y no se vaya por los costados. Mi amigo dice que funciona muy bien. Le quité la tapa a mi DVD viejo porque lo ocuparé para hacer una figura que direccionará el calor hacia arriba y luego bajará uniformemente para calentar los huevos. Y aquí tenemos la increíble e inigualable plancha que calentará nuestros huevos de gallina. Le corté un poco los lados para que quepa perfectamente en la base donde debe de estar y le puse un cable atravesado por el tubo. Y aquí ya está instalado nuestra maravillosa plancha. Como les dije al principio, una plancha calentará nuestros huevos de gallina. Y detrás pusimos nuestro potente ventilador que empujará el aire hacia la plancha y terminará llegando aire caliente por dentro. Ya no pude cortar la punta de la plancha porque se me acabó el disco de corte. Para controlar la temperatura de la plancha usaré un STC-1000. Tengo varios de estos, por eso ocuparé uno. Utilizaré este termómetro que venía con el termostato y lo pondré lo suficientemente cerca de la plancha para que pueda medir correctamente. Pondré un límite de 80 grados. El ventilador lo controlaré de otra forma más adelante. Para ello hice una apertura en el plástico para poder colocarlo ahí. El termómetro lo he colocado así y lo amarré para que no se mueva. De algo sirvió no haber terminado de cortar la punta de la plancha. Este es el increíble volteador de huevos que construimos en un video anterior. Es 100% de PVC. El video está en el canal. Ocuparé un potente SP32 y algunos otros módulos que podemos encontrar en el mercado. Con él controlaremos el ventilador y el volteo automático a las horas específicas. He calculado el tiempo para que el mecanismo dirija el huevo al otro lado y lo ejecute a las 6 a.m, a las 2 a.m, a las 6 p.m. y a las 12 p.m. Necesité una base de PVC para todos estos módulos, así que me puse a imprimirlo en mi impresora 3D. Y así quedó. Es hora de escribir un poco de código para hacer el programa. El SP32 debe medir la temperatura y si la temperatura se encuentra por debajo de la deseada, se debe activar el relay, encendiendo el ventilador. Si supera la temperatura deseada, debería apagarse. También debe saber la hora y la fecha gracias al reloj que le hemos colocado y debería ejecutarse el siguiente código para moverse de la siguiente manera. Y toda la información debería mostrarse en esta gigantesca pantalla. Y con estos dos botones se ajusta la temperatura deseada. Con estos dos la fecha en que quiero que deje de voltear los huevos. Cortaré la siguiente jaula. Su función era aislar las microondas generadas por dentro. Hice unos cortes y ya está. Ahora se ve mejor. Ahí mi amigo se ve perfectamente. Ya tengo los módulos listos. Solo hace falta colocarlo en nuestra base. Tengo un problema. No cabe ahí. No tomé en cuenta esta orilla. Así que terminé poniendo los módulos en la parte de abajo. Este switch será para encender todo. Hice una base adicional para poner encima mis módulos y así queda perfectamente. Y ya hice algunas otras conexiones. Ya coloqué las fuentes de alimentación, dos son de 5 voltios, una para alimentar el SP32 y la otra para alimentar el relay, el reloj y la pantalla. También agregué una de 12 voltios para hacer el puente y encender los motores. Coloqué los botones que servirán para subir o bajar la temperatura deseada, así como poner la fecha en que quiero que el volteo automático deje de ejecutarse. Pondré otro switch para que se encienda una lámpara. Le quité los LEDs a esta lámpara y le puse un cuadro verde. Con este encendemos la incubadora y se enciende nuestra gigantesca pantalla. Y con el otro switch que pusimos encendemos la lámpara. También puse otro switch por si quiero desactivar el volteo automático manualmente. Sí, sé que está muy chiquito, pero ocupé lo que tenía más cerca. Hice otro corte para que el ventilador pueda introducir aire fresco. Usaré la malla de la puerta para ponerla en el corte y la pinté de color blanco. Encendemos para ver cómo se ve nuestro ventilador. El ventilador tiene una excelente potencia para este proyecto. Bueno, eso creo yo. Ahora veamos la pantalla. En la primera línea tenemos la temperatura que está midiendo al interior a través de este sensor de temperatura y humedad. En la segunda línea muestra el porcentaje de humedad al interior de la incubadora. En la tercera línea se muestra la temperatura deseada, que podemos modificar con los botones. En la cuarta línea se muestra la fecha actual. En la siguiente, la fecha límite, el día en que dejará de voltear los huevos, igualmente ajustable. Quiere decir que a partir del día 3 de abril dejará de voltear los huevos, porque no es necesario voltear los huevos los 21 días de incubación.
sino solo por aproximadamente 17 días. Entonces simplemente ajustamos 17 días después desde que empezamos la incubación y ya está. Y en la última línea se muestra la hora actual. ¿Y qué pasa si se va la energía eléctrica y toda la incubadora pierde la alimentación? El programa está hecho para que guarde la fecha ajustada. Observen, con el botón azul subimos la temperatura deseada y con el botón blanco la bajamos. Con el botón rojo incrementamos la fecha límite. Lo vamos a dejar en el 10 de abril. Desconectamos la alimentación, que es lo mismo que apagar el switch. Y como ven, la fecha ajustada persiste. Esto es lo que podemos lograr con este potente SP32. Y puede hacer más, esto solo es algo básico. Voy a colocar un recipiente con agua dentro de la incubadora para aumentar la humedad. Cuando el agua se evapora, libera vapor en el aire, lo que aumenta la humedad dentro de la incubadora. Cuando la temperatura de la plancha supera los 80 grados, se apaga automáticamente para evitar sobrecalentamiento. Una vez que la temperatura baja nuevamente a 80 grados, se vuelve a encender, manteniendo un ciclo de control térmico eficiente. Si el termómetro mide menos de 37.5 grados en la zona de incubación, el ventilador se enciende para dispersar el aire fresco del exterior hacia la plancha caliente. Este flujo de aire garantiza una distribución uniforme del calor, permitiendo que los huevos se incuben de manera óptima. Es importante destacar que la plancha sigue generando calor incluso después de desconectarse de la corriente, superando los 100 grados. En este punto, el ventilador aprovecha este calor residual para mantener una temperatura constante en la zona de incubación. Es crucial mantener el ventilador y la plancha funcionando de manera independiente. Si se conectan juntos, el calor residual no se aprovecharía eficientemente, lo que podría resultar en un aumento excesivo de temperatura. Ya tengo los huevos de gallina listos. Los sumergiré en agua para verificar quiénes pasan la primera prueba. Si el huevo flota, tiene aire por dentro, no los incubaremos. Si el huevo se hunde, está bien. La segunda prueba es que quepan en la base. Los huevos muy delgados y largos tienen menos probabilidad de salir. Esos tampoco los incubaremos. El proceso de incubación de los huevos de gallina ha comenzado. Ya he programado el volteo automático para que deje de funcionar 17 días después desde hoy. Si quieres que sigamos creando proyectos interesantes, suscríbete al canal y deja un buen comentario, que tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Nos vemos en el próximo video.